aplastar la papa hasta hacer la papilla? Ay, Márgara, cómo te extraño. Sí, sí, ya sé que tienes que salir a hacer todas esas cosas. Pero no, me estoy poniendo trágico. Lo único que tengo que hacer es cuidar a Rodrigo cuando tú no estás. Ay, pero este niño es muy inquieto. Parece que tiene doble pila. Ay, yo no sé qué hacer para entretenerlo. ¡Llora! ¡Hace berrinches! Las emociones son estados de ánimo que expresa el ser humano cuando ocurre algo en su vida que tiene una significación especial para él. Alegría. Tristeza, ira, miedo. Asombro, desagrado o interés son expresiones emocionales que se pueden observar desde los primeros meses de vida. Las emociones son un modo de comunicación, pues permiten conocer el estado de ánimo en que se encuentra una persona. Para los bebés, la expresión de sus emociones son de gran utilidad para informar a los demás sus necesidades. El interés y el disgusto aparecen aproximadamente desde el momento del nacimiento. La rabia, la sorpresa y la alegría se manifiestan desde los 4 meses, mientras que el miedo y la timidez surgen en la segunda mitad del primer año. Los bebés no se limitan a expresar sus emociones, sino que son capaces de reconocerlas en otros. La manera en que cada ser humano expresa sus emociones es aprendida de la gente que le rodea en sus primeros años de vida. De esta forma, el individuo va definiendo su conducta y su personalidad. Los niños aprenden y se desarrollan a través del juego y de la forma en que se relacionan con los demás. Nuestro deber como padres es orientar y permitir que nuestros hijos aprendan a hacer algunas cosas por sí mismos. Escuchar lo que nuestros hijos nos dicen les infunde un sentimiento de confianza en sí mismos. Recordemos que los malos tratos, los golpes y las palabras ofensivas, de la misma manera que el amor y las atenciones que los padres brindamos a nuestros hijos en sus primeros años de vida, son el pilar principal para formar su carácter y personalidad. Prácticamente, ¿sabes? Cuando están alegres o cuando están tristes por sus caritas o por su expresión. Nosotros, desgraciadamente, por cuestiones de trabajo, no estamos mucho tiempo, todo el tiempo que quisiéramos con ellos. Estamos muy poco tiempo, realmente nada más en las tardes y en las noches y los fines de semana. Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos es verlos si no están muy llorones. Es que, pues, generalmente están contentitos porque están sanos.
La receta podría ser ponerles atención, checar todos sus comportamientos desde pequeñitos, desde bebé, y tú ya tienes una pauta a seguir, tú ya conoces a tu hijo y sabes seguir. Es una guía que ellos te van marcando con su propia personalidad, pero es individual, no hay un para cada niño, ¿no? Sino tú ya como padre lo conoces y sabes, bueno, esta criatura quiere esto, esta quiere el otro, es la única forma, pero no hay un molde, una regla. No, eso ya es muy individual, muy personal, de cada niño, de cada papá, es individual totalmente, ¿no? Antes de los 6 años, el niño comprende el mundo de manera muy distinta que los adultos. Cree que todo pasa y sucede en función de él. Puede creer que el sol o la luna lo siguen, tiene amigos imaginarios y piensa que cuando cierra los ojos, el mundo desaparece. También tiene la creencia de que plantas, animales y juguetes piensan y sienten igual que él. Los niños están descubriendo el mundo constantemente. Mucho de lo que hacen es para probar nuestras reacciones. Por eso es muy importante que nosotros como padres atendamos a sus necesidades, tomando en cuenta su manera de ver el mundo, tratándolos con paciencia, hablándoles claramente para responder a sus dudas y sobre todo poniéndoles el ejemplo. De desayunar, ahí te quedas con tu berrinche. ¿Qué hago? Ya me parezco a mi papá, que a fuerza quería que estudiara para abogado. Yo quería ser músico. A lo mejor Rodriguito quiere otra cosa. Y como no sabe hablar bien, pues llora. Híjole. Creo que me porté mal. Mejor voy a ver si entiendo qué quiere. Los berrinches son una conducta común en los niños. Sirve para mostrar su enojo o desacuerdo a una situación que parece frustrante. La causa puede ser el más pequeño incidente, pero no para el frágil control de los niños. Alrededor de los 3 años, los niños tienden a oponerse a todo. Es una etapa de autoafirmación donde el niño muestra el poder de su voluntad. El problema que representan los berrinches es que se vuelvan la forma característica de enfrentar todo lo que no nos gusta del mundo. Por eso, lo indicado es hablarles a nuestros hijos claramente, de manera que entiendan el motivo de las prohibiciones.
Los niños reaccionan así porque necesitan nuestra atención, ayuda y comprensión. Así que debemos evitar enojarnos y responder de la misma forma. Lo aconsejable es dejar que el coraje se les pase solo. Una vez terminando el berrinche, hagamos como si nada hubiera pasado y tratemos a los niños de manera tranquila, explicando que con berrinches no consiguen lo que desean. Primero llamarles la atención, decirle que por la cosa que no se les dio o no se les compró, no tienen motivo alguno para hacer berrinches. O sea, hay momentos en que se les debe decir sí y hay momentos en que se les debe decir no. No tienen que entender cuándo se les dice no y cuándo se lo han ganado. O sea, no enseñarlos a que por cualquier cosita que hagan berrinche, darles todo lo que quieran. Enseñarles, ¿no? Cuando se ganan algo, sí premiarlos. Hablar con ellos, si no hacen caso, pues castigarlos. Una manera, no golpearlos. Veces que uno está de malas o ¿cómo se llama? Llega uno con hartas presiones, pues, o sea, hay veces que uno no, cualquier cosa no la soporta de ellos, pero después se pone a pensar uno y es cuando reflexiona uno de que debe de jugar uno con ellos y tratar, o sea, cosas con ellos de juegos. Veces que sí hacen demasiadas cosas y pues uno los tiene que regañar para que se eduquen bien, o sea, estén bien educados. El miedo es una sensación que puede prevenir el peligro. Los niños pequeños sienten miedo frente a situaciones extrañas o cuando les falta el apoyo de sus padres. Sentir miedo es normal, sin embargo, puede convertirse en una enfermedad para toda la vida. Los niños con su inagotable imaginación son capaces de construir historias fantásticas para darle explicación a sus dudas. Sobre todo, cuando ningún adulto está dispuesto a resolverlas. En general, los niños pequeños tienen dificultad para diferenciar entre lo que es real o imaginario. Los miedos, como otros factores en la niñez, son parte integral para la formación de la personalidad. La conducta que debemos de adoptar los padres es respetar a nuestros hijos y nunca regañarlos o burlarnos porque sienten miedo. Tampoco debemos utilizar su miedo para conseguir que hagan algo, como decirles que el coco va a llevárselos. Cuando los padres somos demasiado severos y obligamos a nuestros hijos a que hagan cosas que no desean, estamos contribuyendo a formar personas inseguras. Otra gran tarea de nosotros los padres es vigilar el entorno en que nuestros pequeños se desenvuelven y no permitir nunca que nadie los amenace o atemorice. Y cuando eso suceda, debemos hablar con nuestros hijos y explicarles que no deben temer y ayudarles a superar sus miedos con amor, comprensión y apoyo. De esta manera nuestros hijos tendrán una personalidad segura y serán capaces de realizar cualquier cosa que se proponga. Ya acabó la película. Ay, Rodrigo, ¿ya te dormiste tú también? Oye, ¡ay! Ya te ganó aquí. Hijito, no entiendo.
Si tú no hacías esto, a lo mejor es porque extrañas a tu mamá. No, pero si nada más salió un rato. Ay, ojalá que esto no suceda otra vez. Se orinan alguna vez en la cama. Pero cuando lo hacen con mucha frecuencia y pasan de los 4 años de edad, es síntoma de una enfermedad llamada enuresis, que es una descarga involuntaria de orina durante el sueño. La causa principal por la que los niños se orinan en la cama con frecuencia es sin duda la tensión que se vive en el hogar o en la escuela. Probablemente se trate de un niño reprimido que vive un problema sin solución para él, aunque para los padres puede no tener gran magnitud. Los malos tratos en general provocan en el niño una alteración emocional que impide que su mecanismo que controla la orina madure como corresponde a su edad. Algunas veces nuestros hijos mojan la cama cuando viven algún cambio drástico como mudarse de casa o tener un hermanito. Encontrar mojada la cama es señal de que algo anda mal. Nuestro deber como padres es brindarles más atención, tener paciencia y sobre todo nunca usar regaños o violencia, pues no es culpa de nuestros hijos, sino de la forma en que nosotros los estamos educando. Si después de haberle brindado más atención a nuestros hijos, el problema no desaparece, es el momento de que consultemos a un especialista. En un momento de expresar también sus emociones, pues puede ser de algún juego, ¿no? Que si está compartiendo su juego con otro niño, posiblemente le guste a él jugar eso o no le guste. Es una de las cosas también de esa manera que un niño exprese sus emociones. O hay niños que expresan sus emociones para precisamente para eso, para identificarse en el juego, identificarse con la persona, con el papá, con la mamá, con el abuelito, con los tíos o con diferentes semejantes que tenga a su alrededor. Lo importante es darles libertad, ¿no? Hasta donde tú creas que es conveniente, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante para que puedas expresar libremente tus sentimientos o tus ganas de hacer algo, tus emociones, es eso, ¿no? La libertad que tú les puedas brindar. Imitan muy fácilmente. Entonces si nosotros sabemos expresar nuestras emociones, ellos van aprendiendo y dejarlo ser un poquito. Yo trato que él no finja un poco sus cosas porque de repente quieren una cosa y fingen llorar o fingen. Entonces, es decirles, mira, no me engañes, trata de ser sincero, ¿no? Y cosas así. Y ya ha funcionado, yo creo que ha funcionado. Gracias. Hoy me corresponde, tengo en bien agradecer la asistencia de todos los padres de familia, su colaboración en este inicio de primavera. Para ello tenemos la asistencia también de nuestro compañero Luna Victoria León Felipe, a quien le debemos un fuerte aplauso. La timidez es un sentimiento bastante común en el ser humano, sobre todo en situaciones que demandan un desempeño al que no está acostumbrado, o cuando está rodeado de gente desconocida.
Un niño tímido se distingue cuando no se relaciona fácilmente con otros niños. Habla poco frente a personas desconocidas, llora frecuentemente y se muestra inseguro en sus actividades. La timidez en los niños es producida por el trato que reciben de sus padres. La timidez representa un problema cuando se convierte en la manera de ser de una persona, cuando le impide relacionarse con los demás u obtener lo que desea. La timidez exagerada bloquea la personalidad y el individuo no puede responder de manera adecuada a los problemas de la vida cotidiana. Las causas de la timidez están situadas en la infancia y pueden deberse, entre otras causas, a la sobreprotección o a un trato impositivo y autoritario por parte de los padres. Cuando los padres nos portamos sobreprotectores, enseñamos a nuestros hijos a depender a tal grado de nosotros que después no serán capaces de hacer algo por sí solos. En el caso contrario, cuando nos portamos demasiado rígidos y solo damos órdenes, también les ocasionamos inseguridad. Si queremos que nuestros hijos tengan un carácter abierto, espontáneo, debemos fomentarles la libertad y la toma de decisiones propias, como vestir su ropa favorita. La timidez se desvanece cuando les enseñamos a convivir con otros niños, invitándolos a jugar, enseñándolos a resolver sus problemas, pero nunca obligarlos a hacer cosas que no desean, porque los niños tienen sus puntos de vista propios. ¡Eso era todo! Así le voy a enseñar a expresar sus sentimientos y emociones. ¿Cómo no se me ocurrió antes? La música es la manera en que yo expreso lo que siento. ¿Y qué sería de mí sin la música? El llanto es una forma de comunicación para manifestar malestar o desagrado. En los niños de corta edad, generalmente se debe a las insatisfacciones de necesidades biológicas, tener el pañal mojado, estar mucho tiempo en una misma posición, o también por dolor de encías cuando salen los primeros dientes o por algún golpe. Importante que los padres detectemos la causa del llanto para darle una solución adecuada. Mientras tanto, hay que tranquilizarlos con abrazos, palabras de atención y cariño. No debemos regañarlos por llorar. En general, debemos atender el llanto de nuestros hijos, pero no cuando se trata de un berrinche, pues esto puede convertirse en una maña del niño para conseguir lo que quiere. Siendo nuestros hijos, es necesario educarlos con afecto. Los niños necesitan que sus logros sean reconocidos, tanto como sentir el amor de sus padres, así que corrijamos sus errores de manera constructiva, escuchémoslos y tengamos mucha paciencia. Eduquemos con sencillez. No debemos establecer reglas rígidas para que puedan ser cumplidas. Pidamos a nuestros hijos que hagan algunas cosas de manera tranquila para que aprendan a colaborar y a ser responsables. Eduquemos con el ejemplo. Recordemos que los niños aprenden lo que ven y escuchan. Ah, y cumplamos lo que prometemos. Enseñemos para la independencia. Nuestros hijos deben aprender a tomar sus propias decisiones.
por lo que debemos evitar la sobreprotección, darles seguridad y confianza y hablarles de las posibles consecuencias. Eduquemos con tolerancia. Debemos demostrarle al niño de una manera tranquila que estamos enojados y no mostrarnos molestos por mucho tiempo. Explicarle nuestros sentimientos, evitar los castigos físicos, los premios y los contratos, las discusiones absurdas y los chantajes. Mira nada más lo que hiciste. Ese florero me gustaba mucho. Me lo regaló tu abuelo. Es muy importante que tomemos en cuenta la forma en que nuestros hijos expresan sus emociones, pues los padres somos la causa más importante de que nuestros hijos expresen sus emociones de la manera como les hemos enseñado. Esta semana aprendí algo. Rodrigo es más complicado de lo que yo me imaginaba. Siente emociones como yo. Tiene gustos propios, preferencias, miedos, sueños. Es un ser que siente lo que está viviendo y que debe aprender paulatinamente a controlar sus emociones, a expresarse con el ejemplo y ayuda de los adultos.